I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time, will you slow it down with me? I think I need to find what it means to be okay. It's broken by design, can't live life without some pain, yeah. And I know I'll keep running, no, I'll be something. You won't see me coming, I grow, I keep punching, I grow. Amigos, bienvenidos a un video más. Hoy acabo de lavar el coche, como ya les había dicho. No lo he estado subiendo diario porque pues no es necesario que lo suba diario para que sepan que sí lo estoy lavando. Vean, por esto me han preguntado en Instagram que por qué se ve brilloso el vinil, que por qué si lo lavo diario si se ve muy limpio. Pues este es el secreto. Vean, este lo compramos con mi Gadi Automotriz. Es un shampoo. Todos los días que llevo lavando el coche, solo eso me he gastado. Y vean, hace muy buena espuma. La neta es que protege bien el coche, que es algo que debí de haber comprado desde un inicio que puse el vinil. Y este es mi hit, un abrillantador interior, pero no deja completamente brilloso. Primero es usar un shampoo, que es este, para interiores, para plásticos, para todo eso. Y vean, no he gastado mucho, la neta es que es bastante rendidor. Y primero le das con este shampoo y después con este abrillantador, entre comillas, que les da un acabado como si fuera nuevo el coche, como si fueran nuevos los plásticos. La neta están bien chidos, se los recomiendo. Digo, no está por demás, pero pues ahí está. La neta es que sí tiene buenos resultados y mantiene tu coche libre de polvo, limpio, lo protege de los rayos UV y todo eso. No es comercial, la neta es que no es comercial, chéquense, se los recomiendo. La neta sí vale la pena, vale mucho la pena, y lo chido es que tienen envíos a toda la república. Aquí abajo en descripción les voy a estar dejando su cuenta de Instagram para que vayan a checarlo y chequen todos los productos que tiene, porque tiene bastantes. Amigos, muy pero muy buenos días. Antes de empezar, me gustaría que me regalaras un like en este video y que lo compartas en todas tus redes sociales, con tus amigos, con tus primos, con alguien que va a comenzar, que con alguien que va a comprarse por primera vez un coche, porque muchos de los tips que van a estar saliendo de aquí en adelante en el canal les van a gustar. Mientras tanto, hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a ir a ver cómo quedó, cómo terminó ese proyecto. Aún le falta muchísimo, aún le faltan bastantes, pero bastantes detalles a ese Jetta, pero yo sé y estoy seguro de que va a quedar con madre. Mientras tanto, señores, no les digo más y vámonos. Ricky Martin, ¿por qué? Porque se nos hace tarde y la verdad es que ya quiero que lo vean, ya quiero que vean todo lo que se le va a estar trabajando a ese coche. Motor, sigue motor otra vez, sí. ¿Por qué? Porque quiere todo, absolutamente todo nuevo. Rectificar monoblock, rectificar cabeza, cambiar anillos, pistones, guías, asientos, válvulas, todo el pedo, todo lo que se le va a hacer, se van a meter bielas, metales, todo nuevo. Entonces, no les digo más, señores, acompáñenme a ver esto. Y por cierto, en mi canal secundario, aquí abajo les voy a estar dejando un link, que es en el que voy a estar subiendo vlogs diarios, vlogs de lo que hago día a día, de un día conmigo, de lo que llega a comprar para la casa, todo eso. Ayer subí uno aquí, pero pues bueno, ya los voy a ir eliminando poco a poco de aquí. Y en este canal lo más seguro es que vean uno o dos videos únicamente por semana, y en el otro sí vamos a estar tratando de subir contenido diario. Mientras tanto, acompáñame, vamos a ver ese Jetta, porque la verdad es una chulada. ¡Fuga! Bien, amigos, como ya vieron en los videos anteriores, tenemos el gastote que acabamos de hacer en el cachetes y cómo lo hicimos. No les voy a mentir, la verdad es que fue una lana, fue un buen varo el que se gastó, que salió esto, que salió el otro. Y bueno, ahora tengo que intentar recuperarme. Voy a invertir en Binomo. Ven, jálate y checa cómo le hago, porque sí han surgido bastantes dudas en cuanto a esto. Han surgido que cómo le hago, que por qué, que no les funciona o que no pueden meter su tarjeta. Ven, es bien fácil. Todo lo que debes tener es un buen teléfono celular y una buena conexión a internet. Vas a introducir tu tarjeta y en esa misma vas a poder retirar tu dinero en cuanto tengas ya una ganancia. Ahora, ve, aquí es cuenta real. Cuenta real es dinero real, obviamente. Ese es mi dinero real y esta es mi cuenta demo. En el link que te voy a estar dejando aquí abajo en la descripción, te van a estar regalando 1,000 varos para tu cuenta demo. ¿Para qué? Para que practiques. Ahora, yo me voy a pasar acá a cuenta real y le voy a poner aquí inversión. Vamos a ponerle un 200. Un 200, porque la verdad es que sí fue un gasto fuerte. Analizamos nuestra gráfica y nuestra gráfica está en intermedio. Está subiendo en este momento y yo le voy a invertir a que se va para arriba. Así es, ya tenemos arriba. Y vean nada más, nuestra ganancia podría ser de 366. ¡Oh! Va para abajo, hermano. Pero no hay bronca, yo sé que ahorita se va a recuperar y se va a reponer, porque ha estado bajando y se ha quedado en una parte intermedia. Vamos a esperar un poco más. Y tómala, papá. Ahí están nuestros ingresos. 366. Ganamos 166 dolarucos, morlacos, marmaja. Ahora, hermano, si quieres invertir tu dinero, practica. Recuerda, para eso está la cuenta demo. Practica. Aquí abajo en descripción te voy a estar dejando el enlace para que vayas y te regalen 1,000 barucos para que practiques. Además de que te van a dar el 100% de tu inversión en cuenta real si pones el código quédate en casa. Mientras tanto, no les digo más. Vámonos, Rick Martin. Recuerda, practica, invierte y gana con Binomo. ¡Fuga!
aquí en el cachetes y vean, otro cambio que se le va a hacer, hay que ponerle el retén del cigüeñal, ese es el del lado caja, hay que cambiarle el arnés del sensor de temperatura o bulbo de temperatura de radiador y el del bulbo del aceite, ¿por qué? Porque está marcando por acá de este lado. También hay que programar bien el pedo este del clúster, porque probablemente algo haya pasado ahí, se puede programar. Y si no, pues hay que conseguir un clúster, porque este voy en primera como a 10 kilómetros por hora y me marca que voy a 220, vean. Ay, perro, vamos a 160. Y otra, hay que llevarlo al laboratorio de inyectores para que los laven, para que les hagan un chequeo, porque viene fallando, está fallando mucho, como si se ahogara, como si estuviera inyectando bastante gasolina. Entonces, pues bueno, vamos a hacer eso el día de hoy. Además de cambiarle la polea de accesorios, la polea tensora, porque hace un ruido, ya les había dicho, ya les había mostrado, hace un ruido horrible. Entonces vamos para allá con Eder, y ahorita los miro. Entonces, pues ya vamos en camino. La verdad es que el bocho, el cachetes, viene falle y falle y falle. No sabemos qué es ahorita, lo que le vamos a cambiar, ya les dije, el retén del... Bueno, no se lo vamos a cambiar ahorita, yo creo que para el fin de semana. El retén del cigüeñal del lado caja, lo que sí es, vamos a cambiar la polea tensora, la polea de accesorios y vamos a... Ah, ya les había dicho, ¿para qué chingados les digo más? Vean, quiero mostrarles el que podría ser el futuro taller. En los locales en donde podría ser el futuro taller, los tenemos en la mira. Así es que en cuanto se pongan en renta, vamos a ver qué tan cara es la renta, nos conviene, no nos conviene. Entonces ahorita se los muestro. Vean, estos son los locales. Podríamos agarrar dos, quizás. Tienen muy buen espacio, parece. La semana pasada todavía estaban trabajando ahí. Ahorita ya está cerrado, o sea, ya no hay gente. Quiere decir que probablemente ya están terminados y pues ya se van a poner en renta. Esperemos que sí, esperemos ver si hoy tienen información, porque... conocemos a las personas. Entonces, si hoy tienen información, si hoy nos dicen qué rollo, probablemente ya en menos de un mes tengamos disponible ahora sí dirección del taller, servicios y todo ese desmadre. Pues ya llegamos al lugar en donde vamos a estar trabajando el Jetta. Ahorita lo que vamos a hacer es escombrar, se va a limpiar, vean, por ahí tenemos eso que no lo vamos a ocupar. Recuerden, este lugar es provisional, más adelante ya les vamos a estar dando a conocer la dirección para que vayan y sin ningún problema los estemos atendiendo, pero por ahorita vamos a estar trabajando aquí, vaya, a puerta cerrada se podría decir. Entonces vamos a escombrar, vamos a echarle un quiebre, un por primera vez vas a agarrar la escoba, mi niño. Ya iba a decir algo, pero no, porque si no después tu señora esposa me vaya a madrear. Entonces, pues bueno, vamos a ponernos a chingarle y ahorita les enseñamos ya el Jetta cómo se ve, porque no mames, se ve de dioses. ¡Órale, imbécil! Le dije que no trajera los que le tejió su abuelita, le valió ver. Ya quedó, ha sido un trabajo duro, pero vean, ya va a acomodar el Eder por allá, de este lado ya va a quedar este espacio libre, aquí es donde vamos a meter el Jetta, aquí es donde se va a estar trabajando por ahora, por allá está la Jana echando la hueva, y de este lado se va a organizar bien todo, se va a acomodar bien, de este lado igual, por ahí vamos a estar poniendo el logo del canal, y bueno, pues bueno, hay que meter a la bestia. Y ya una vez que la metamos, ahorita les paso las tomas para que vean cómo quedó. I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time, will you slow it down with me? I think I need to find what it means to be okay. It's broken by design, can't live life without some pain, yeah. And I know I'll keep running, no, I'll be something. You won't see me coming, I throw, I keep punching. I grow, I keep hunting, no, I need nothing. Supposed to be something so close to me, jumping now. Worst kind of way, you took all of my time and didn't give it back to me. Wasn't enough, and I don't know what to say. You want.
wanna fall in love, but don't wanna feel the pain. And I'm solo, cause I don't know if I'm alone. Pues bueno, amigos, así es como quedó, ya lo vieron en las tomas, ya está. No está detallado al 100%, ¿por qué? Precisamente porque lo vamos a estar trabajando, ¿por qué? Porque le cae polvo y todo eso al final, ya cuando se vaya a entregar el proyecto, se le va a dar un tratamiento cerámico para que se vaya como debe de ser, como los reyes, alfombra roja y todo el pedo. Entonces, vean, así es como quedó ahorita. Obviamente le falta, me parece... que el cliente quiere coilovers, no quiere bolsas de aire. Ya ven que en gusto se rompen géneros. Quiere coilovers. Ahora se le va a poner un frenado de disco 5 en 100. ¿Por qué? Porque ya tiene los rines. Ya tiene los rines que se le van a poner a este proyecto. Ahora ya sabían que tablero de 3.5. Pero ahorita no nos vamos a adentrar en eso. Nos vamos a adentrar en el tema de motor. Que les voy a mostrar cómo quedó el cofre. Quedó hecho una belleza. Vean el acabado. Les dejo unas tomas. Ya vieron el acabado como nalguitas de bebé. Vean nada más qué chulada, se conservaron las etiquetas originales. Todavía falta una, pero vamos a ver si se puede conseguir. Lo más seguro y lo más probable es que se ponga marco de radiador europeo. Ahora faltan detalles en el motor. ¿A qué me refiero con detalles? Se va a ajustar por completo. ¿Por qué? Porque el cliente quiere que todo esté prácticamente nuevo. Quiere conservar por ahora su motor 2 litros 2.0 y quiere que todo esté nuevo. No quiere que tenga fallas, porque hay muchísimas fallas, como ya les había dicho, en las conexiones. Por ejemplo, por aquí todo con cinta de aislar, mal hecho. Por de este lado todo mal hecho. En la parte del switch, por ahí no sé si alcancen a ver. Bueno, por ahí está desconectado para empezar el switch. Vean, la pastilla, de la pastilla tiene bastantes cables añadidos. Tiene un desmadre que es lo que precisamente se va a solucionar. De acá de este lado, válvula jack desconectada. Tiene un verdadero cotorreo, tiene un verdadero agasajo. Pero para eso estamos aquí, para hacerlo. Si no me crees, quédate en los videos y vas a ver que se va a poner bueno.